Viene desde los inicios de la misma comuna, cuando llegaron los primeros misioneros capuchinos a fines del 1800. Se encontraron con que los campesinos que vivían aquí tenían una devoción especial por San Sebastián, para que le fuera bien en su crianza, en sus cosechas, en todas sus labores de campo. Y por eso de a poco entonces la parroquia tuvo que asumir esa realidad de la devoción popular hacia San Sebastián. Y viene mucha gente de distintos lugares de Chile, vienen principalmente de Curacautín, de Santa Bárbara, de Ralco y también de Argentina. Viene gente a pagar sus mandas y es un santo muy querido, muy venerado aquí en la comuna de Lonquimay, en la parroquia, sobre todo, como le digo, en los sectores campesinos y rurales. La mayoría viene a acudir al templo, a las misas, aprovechan de confesarse con los sacerdotes y digamos, llevar ahí llevarse, ¿no es cierto?, como un cargamento espiritual de vuelta hacia sus hogares. Uh-huh. Dos realidades. Hay la realidad espiritual que se vive a través de la religiosidad y que la administra, por decir así, la iglesia, y después está esa otra realidad del mundo que muchos comerciantes de afuera aprovechan el flujo de gente para instalarse con sus tiendas, con sus puestos y traen mercadería para ofrecer a la gente. El día 20 de enero es un solo día prácticamente, que se hacen todas las misas, se recibe a la gente y se culmina, digamos, con la misa principal, que generalmente es a las 11 de la mañana, a veces presidida por el obispo o por el vicario pastoral, ¿no es cierto? Y la procesión, que es lo más importante que ocurre. Pero antes nosotros, una semana, 2 semanas antes, empezamos ya a organizar todo lo que es la atención a los feligreses, a los peregrinos, atender a la gente que viene a entregar sus mandas, también el servicio en cuanto a tener baños, agua, algo de comida también, atender a la gente que viene de afuera a colaborar, como son los sacerdotes, y entonces hay toda una organización previa al 20 de enero. Un testimonio de fe, y también de acompañar al santo para que otras personas también puedan adherir a esta devoción religiosa popular. Es muy importante en la vida de fe de la gente el testimonio que dio San Sebastián, y también los muchos testimonios de las personas que han pedido algún favor y que se les fue concedido. Eso yo lo destacaría como en un primer lugar. Uno a veces queda admirado con la forma de expresar la fe. Es decir, todo ser humano necesita, ¿no es cierto?, de algo superior a él. La gente, los peregrinos que vienen, ellos expresan su fe, en un santo, que fue mártir, que murió por la causa de Cristo, ¿ya? Entonces se encomiendan a él, ¿ya? ¿Ya? Entonces la expresión que ellos hacen es una expresión de fe, y se ve esa expresión, se puede sentir en la gente que viene con muchas necesidades y a pedir, y muchos a dar gracias porque han sucedido muchos milagros. Hermanos y hermanas, todos los que quieran bendecir, las imágenes de San Sebastián, los que quieran que se le bendigan sus imágenes, por favor se acercan aquí. Vamos a bendecir todos los objetos de piedad que hayan adquirido para llevar de recuerdo a sus casas. Porque es muy famosa la festividad de San Sebastián aquí en este sector, y también influye que aquí en Lonquimay tenemos fama de tener buenos asados de chivo. Entonces, sobre todo en esta época se comparte mucho en torno a los asados de chivo, y viene mucho turista a vivir la festividad de San Sebastián y a compartir entonces las tradiciones también de los campesinos que llegan aquí al pueblo en peregrinación. Lo llevamos por herencia, lo tenemos acá. Como somos tan católicos, el deber de los otros cumplimos y él cumple. Yo me canso de darle las gracias, porque yo todos los años me cambio de vestuario, un vestuario nuevo. Ahora tengo un recado todo nuevo como cada año, para el otro año. Y mis nietos todos lo visto ya a mi herencia de San Sebastián. Y lo juntamos en un grupo de trapa a trapa con los grandes compañeros, que es un obispado, que lo juntamos todos y andamos todos en esto, prestando el bien de la salud. Y deseamos que todos se encuentren bien. Entonces estas tradiciones, gracias a Dios, los trae todo bien a los otros. Y siempre de a caballo. El caballo nunca hay que perderlo, no hay que... El caballo es la tradición de la persona, el perro es la tradición de la persona, el gato es la tradición de la persona, del cariño de uno. Entonces todas esas cosas no tenemos que perder la tradición de la vida. Y así, les doy las gracias.